día de hoy se realizó la audiencia combo seguida a 3 personas implicadas en un delito de robo agravado, consumado y posesión ilegal de armas de fuego. En efecto, las peticiones de legalización de aprehensión, también la formulación de imputación y la imposición de medidas cautelares personales fueron debidamente acogidas por el tribunal. Las medidas cautelares personales que se le impusieron a los implicados fue la detención provisional. 2 de ellos por el delito de robo agravado, otro tercero por el delito de robo agravado y adicional posesión de arma de fuego. ¿Este es el futbolista? Bueno, nosotros siempre lo hemos hecho, no personas, ¿no? El Ministerio Público trata de manera objetiva a ver en todos los casos hechos, no personas en particular, pero el resultado es el creíble para todos. Legalizada la aprehensión, se dio por presentada la imputación y se, en cuanto a la persona que usted indica, también se ordenó la detención provisional. El abogado anunció apelación y la apelación va a ser el próximo viernes 15 de septiembre a las 10 de la mañana en el edificio de Plaza Aguara, donde tienen las oficinas de los magistrados del Tribunal de Apelación. ¿En el caso del futbolista se le da también los mismos cargos que al resto de los compañeros? Como indiqué, 2 de ellos, incluyendo el futbolista, es robo agravado consumado. ¿A cuándo podía oscilar la pena? Bueno, ya es un tema de dosificación que le corresponderá a para procesar, que no es esta, pues entrar en esos detalles. Hay un plazo de 6 meses para investigar. La norma habla de un plazo mínimo de 7 años y la graima se tiene unas agravantes, ¿no? Superior de 7 años. Correcto. ¿Nos reitera su nombre? William Granados. Muchas gracias, fiscal.